Mm-hmm. Pues en primer lugar, darles la bienvenida. Es un día maravilloso, a pesar de que el tiempo no lo sea, pero por lo menos no llueve. Eh, y para, para todos, primero de nada, además de daros la bienvenida, daros muchas gracias por estar aquí. Es el mejor regalo que podéis hacerme, no solo a mí, sino a todo mi equipo, que es eh, muy grande y muy bueno. Tengo la suerte de tener un gran equipo de colaboradores desde hace muchos años, fieles, entusiastas, amantes del cine y entendedores de la industria, de esta industria nuestra, que es tan difícil de entender, según para quién es. Una vez dicho esto, realmente hay muy poco que decir. Eh, especialmente quiero agradecer a mi mujer, como en Norgoya, quiero agradecer a mi mujer todo el tiempo y todas las broncas que tenemos en casa. Por culpa del negocio, que esto ya no es nuevo, no, porque lo tenéis todos, y también a mi hijo que me apoya mucho, aunque no sea en el negocio, pero me apoya desde fuera moralmente. Además, como él es un hombre de la parte clínica medicamentosa, pues también es mi médico particular. <laughs> por eso estoy así de bien, por los dos: mi mujer que me cuida bien y mi hijo que me cuida también. No quiero extenderme más, porque podría estar aquí hablando mucho tiempo. Ya sabéis, pero bueno, lo que tengo que contaros os lo cuento cada mes, cada día, en los newsletters, en la revista mensual. Por cierto, que ya somos los únicos que quedamos en España y además también los únicos que sabéis que hacemos ediciones bilingües para los mercados internacionales. Realmente no quiero hablar más. Tenemos una maestra de ceremonias. Que es quien va a dirigir a partir de ahora la gala, entre comillas, porque esto no es una gala, esto es una reunión de amiguetes. Yo creo que eso es lo que somos. Amigos todos, todos sois amigos míos y todos sois amigos entre vosotros, que es lo más bonito que yo creo que he podido conseguir en mi vida. Uniros, aunque solo sea en la distancia y a través de lo que escribo, pero. De vez en cuando, como lo hicimos en el año 2008, en aquel barco tan inolvidable que tuvimos en Málaga, pues sin llegar a tanto, digo, porque los tiempos no son los mismos, aquello fue antes de que los Lehman Brothers estuvieran haciéndonos la puñeta, pues sin llegar a tanto, creo que aquí estáis representados sin deudar a mucho, yo creo que más del 80% del peso, del auténtico peso de la industria audiovisual española. Y como estáis aquí y no puedo haceros una foto de familia a todos, porque entonces sería una foto panorámica 360 grados, dos vueltas, pues voy a pedir a los eh, presidentes que salgan y que, presidentes de asociaciones, que salgan y que eh, ellos sí hagan la foto de familia. Maribel, ¿me puedes dejar la lista? Porque es que necesito una lista. Yo hablo muy bien de memoria, pero las listas ya son imposibles. La lista de los presidentes, Maribel. Para empezar, quiero disculpar a Beatriz Navas, que había prometido estar aquí con nosotros. Es posible que llegue en cualquier momento. Eh, pero Beatriz Navas era nuestra mujer. En la... Era nuestra mujer eh, presidenta, de alguna manera. Sí, sí. Entonces, uno de. Quédate aquí abajo, porque aquí abajo vais a entrar mejor en la foto, creo yo. O aquí. El de Atril va a estar en medio. Mejor aquí. Para empezar, yo quería empezar precisamente por la exhibición, que es eh, uno de los gremios más mm, olvidados por el resto de la prensa y en algunas ocasiones hasta vilipendiado. Yo quiero reivindicar para la exhibición el papel que le pertenece. Es el papel de locomotora del cine. Sin la exhibición, digan lo que digan nuestros amigos de las plataformas, amigos entre comillas, eh, el cine no existiría, ni tendría glamour, ni habría festivales, ni habría de nada. Entonces quiero empezar precisamente por los exhibidores. Y para empezar, con todos, sois amigos, amigos, amiguísimos. Juan Ramón Gómez Fabra, presidente, que ya estaba adelantando tiempo. Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de los, eh, la Federación Española de Cines de España. También está con nosotros, aunque me parece que no lo he visto, uh, Juan Mayoral, presidente de la Asociación de los Exhibidores Independientes. Juan, no estás por aquí, ¿no? Pues por alguna razón no ha podido venir, pero estaba súper confirmado que vendría el presidente de NaECE, Juan Mayoral. También Pilar Sierra, la secretaria general del GREMI de los exhibidores de Cataluña. Pues sube, ven, ven para acá, venid para acá. No, no sube, ponte aquí para hacer la lista de presidentes o delegados de presidentes, que alguno habrá, para salir en la foto de familia, que la vamos a llamar la foto de los presidentes. En gran página, en la próxima edición de Cineforme. ¿Eh? Ya que está de moda reunir presidentes, pues nosotros también tenemos presidentes para aburrir. También eh, tenemos a Isabel García, secretaria general de ACEC del área catalana de exhibición. Y vamos hacia arriba en, la, en el escalón. Vamos también a tener tenemos aquí el enorme placer de contar con Estela Artacho, la presidenta de GEDICINE, en cuyas manos escondiendo mi espíritu. El, el mío y el de todos los exhibidores. Aquí a continuación, por favor, Estela, gracias. También tenemos a Miguel Morales, presidente de Adicine, que también está, porque le he visto. Aquí al lado de Estela, que sois los dos responsables de que los buenos títulos lleguen a los buenos cines. Sí, ahora para las fotos sin mascarilla, por supuesto. Si además estamos todos vacunados ya, si esto ya es un a más a más, como dicen en. Por ahí, por ahí arriba a la derecha. Eh, tenemos también, ahora vamos al área de producción, y tenemos a Antonio Mansilla aquí con nosotros, presidente de PIAF. Me había prometido venir, pero no sé, porque no le he visto. José Jaime Linares, presidente de APA. Pues José Jaime no ha podido venir, por lo que veo. Y han querido venir, pero por razones imprescindibles, imprevisibles de sus rodajes respectivos, eh, me piden que disculpe su presencia aquí. Jordi, Jordi Oliva, de Proa, que también quería, pero no ha podido. Y también José Manuel Lorenzo, presidente de las asociaciones especializadas en producción de televisión. Pate. Así que tenemos a solamente un presidente de, eh, de productores que te has puesto allí, ponte aquí, que los productores tenéis que pelear, más bien pelear, ¿no? Más bien haceros muy amigos, hacemos muy amigos con los distribuidores, que la cosa va así. Eh, y por supuesto, claro, porque sin ellos no podríamos vivir, tenemos también a las industrias técnicas, que eh, también me había prometido venir Roberto Sacristán, y Roberto Sacristán tiene que estar aquí, ahora mismo, no te he visto porque ha llegado el último, te voy a poner una falta, Roberto Sacristán aquí, presidente de Alía, lo mismo, y… Finalmente, porque hemos invitado a todas las televisiones nuevas a llamadas plataformas, VOD, streaming o como lo queráis llamar, los hemos invitado a todos, pero ya sabemos que es una gente que no le gusta dar la cara. Por lo menos de momento, ya la darán, porque es cuestión de, de madurez. Son muy jóvenes y tienen que madurar. Ya madurarán, encontrarán su sitio en el mercado. Les obligaremos a que encuentren su sitio en el mercado. Pero no han venido. Lo que sí ha venido es eh, en representación del presidente de los operadores locales de televisión por cable, es decir, televisión de pago, es decir, plataformas de pago. Eh, el presidente, en, en representación del presidente, ha venido Gonzalo Elguizábal, que es el director ejecutivo de Agotec, que es la asociación nacional de operadores de televisiones por cable y de telecomunicaciones por cable. El presidente es mi buen amigo Antonio García Vidal, pero también está trabajando, como muchos de los que han faltado. Porque teníamos overbooking, pero evidentemente al final alguien ha faltado. Y luego, necesariamente, tenemos que contar en nuestra industria con la mano de, los, eh, de las instituciones públicas. Y para eso teníamos, digo, a Beatriz Navas confirmada que en cualquier momento puede llegar o no. Eh, también habían pedido venir, pero a última hora su agenda de trabajo no les ha permitido. Eh, Adriana Moscoso, que es una señora a la que deberíamos recurrir más a menudo y que recomiendo que la tengáis en vuestras agendas. Adriana Moscoso es la directora general de Industrias Culturales, es decir, lo que nosotros somos. Ella tenía mucho interés de venir aquí a conoceros pero por razones de agenda política no ha podido venir. Igual ha sucedido con el ministro. También ha pedido disculpas de no poder estar aquí en sus primeras comparecencias y poder poneros cara a los aunque ya ha tenido reuniones con todos vosotros, con los presidentes sobre todo, pero para poner cara más a la industria. También eh, tenemos confirmada la presencia de Elena Villardel, la secretaria general de Ibermedia. Y el coordinador de Ibermedia, que no han venido ninguno de los dos, curiosamente, cuando habían hecho mucha énfasis en venir. También está Rosa García, que es la presidenta de la red de clústers audiovisuales. Es una pieza fundamental a nivel de estructuración regional de todas las fuerzas vivas del de audiovisual. La red estatal de clústeres audiovisuales, que además tiene muy poquito tiempo de, de vida, porque ha sido fundada hace muy poco. Y finalmente, pero imprescindiblemente, tiene que estar aquí nuestro amigo, amigo de todos, porque a todos ayuda por igual, Peter Andermatt, que es el director de la Oficina Media de España, que es donde también hay que ir a pedir consejo, porque siempre está dispuesto a darlo. ¿Y cuándo se puede? Hasta dinero. Si se cumplen los requisitos. Bueno, una vez tenidos aquí a los presidentes que han querido venir, hacemos la foto. Ah, por supuesto, perdón. Como no tenía confirmación tuya, José Luis, hasta el último minuto, yo quiero que estés aquí conmigo. Un aplauso para nuestro director, que es... Por, por favor, José Luis, ¿quieres subir aquí? Y hacemos leer la foto, sin mascarillas. Pues ya está, metro no y medio. Ahora ya está, venga, metro y medio y adelante con esas fotos y con esos vídeos que servirán para que nos acordemos todos de este acto tan bonito y que, por supuesto, espero repetir dentro de diez años. Bueno, ahora mientras los presidentes recuperan sus escaños <laughs> y empezamos a servir y, y Fiorina de nada. Y Fiorina empieza a ser nuestra maestra de ceremonias. Quería dejarle un segundo el micrófono a mi hijo para que diga dos cosas. Bueno, yo no les voy a robar mucho, mucho tiempo, solo estoy aquí para darles las gracias a todos ustedes. Hace 60 años que mi abuelo Antonio inició esta andadura, esta ilusión y este proyecto empresarial y mi padre le recogió muy bien el testigo muy pronto. Para mí Cine Informe, eh, sobre todo la revista, en la que cumple 60 años, pues ha sido un hermano, eh, un hermano del que estoy un poco celoso, porque es la única crítica, porque me ha robado mucho tiempo de, de papá. Y como buen hermano, pues me ha proporcionado también mucha satisfacción. A mi padre nada que recriminarle por ello, porque hoy en día todos pasamos más tiempo en el trabajo, por desgracia, que con nuestra familia y amigos, pero... Orgulloso de mi padre, por supuesto, y para mí también, parte de la familia son todos ustedes, dado que el hermano ha sido sin informe. Muchas gracias por asistir aquí, de corazón, como hijo, y disfruten. Gracias. gracias. Esto no, no estaba en el guión. Fiorina, por favor, cuando quieras. Te dejo, te dejo aquí sola pero no con leones, sino con amigos. Bueno, pues eh, presidentes de las principales asociaciones del audiovisual, que os habéis hasta presentado hace un momento, compañeros de profesión, amigos todos, eh, lo primero que quiero es felicitar a Antonio porque por este 60 aniversario, en nombre propio, pero también en nombre de las empresas a las que pertenezco, en primer lugar MSI, que se dedica al doblaje, pero sobre todo y antes que nada, en nombre de Unión Cine Ciudad, que lleva 87 años como exhibidor. Tenía que estar aquí una empresa mucho más mayor que la tuya para que tú te sintieras un poquito un chavalín. Bueno, todos sabemos que es extremadamente difícil mantenerse arriba, pero sobre todo es complicado seguir despertando el interés. Sine Informe, el buque insignia, como le gusta decir a Antonio, celebra su 60 aniversario con todos los amigos que la pandemia ha permitido reunir. A lo mejor en otros tiempos hubiésemos sido muchísimo más gente, seríamos como cuatro veces más. Y podríamos haber alquilado la sala del cursal, quién sabe. Eh, cuando el padre de Antonio fundó Cineinforme, muchos pensaban que iba a ser un fracaso. Porque, claro, siempre pasa lo mismo. Cuando uno tiene creatividad, cuando uno se quiere salir un poco eh, de la zona de confort, suelen ser los demás los que se asustan. Pero él, como no sabía que esto era imposible, lo hizo, como reza el refrán, ¿no? y lo consiguió. Y tanto que 60 años después, Cineinforme puede presumir de haber cosechado muchísimo éxito, reconocimiento y agradecimientos por parte de toda la industria cinematográfica y audiovisual. Editar una revista dedicada a la información para productores, distribuidores y exhibidores, no era una locura. No lo era y ni lo es. Porque todos necesitamos de una revista de este tamaño para un mercado que corresponde al mercado español. Un mercado que con sus luces y sus sombras Sigue siendo el quinto mercado europeo. Y el primero en venta de productos audiovisuales y de consumo. Antonio y su padre han sabido adaptarse a numerosos cambios de modelos de negocio, como han sucedido a lo largo de esos 60 años. La llegada de la televisión en color, los videoclubs, la televisión comercial, los canales temáticos vía satélite. Y ahora tenemos la revolución de las plataformas de video bajo demanda. Esto no asusta al equipo de Antonio para nada. No les quepa duda que ellos van a seguir informando sobre los negocios cruzados entre los diferentes actores del mercado. Y como siempre, van a seguir ayudando a todos ellos para que cada uno encuentre su sitio y tenga visibilidad, porque el sol tiene que brillar para cada uno. Sin informe, ha superado tres crisis económicas mundiales, un cambio de régimen político y más de diez cambios de gobierno en un país y un sector que, como todos sabemos, es un poquito veleta. Y no solo ha resistido, sino que además ha sabido crecer aportando ideas con muchísima ilusión a través de ferias, encuentros empresariales, premios. Y otras actividades de todo tipo. ¿no? Cineinforme cuenta desde hace 22 años con dos herramientas a las que todos acudimos diariamente. Teleinforme por un lado y por otro lado el portal mixto de cineytele.com. Pero es que además desde hace un año y medio contamos con otra herramienta muy importante para todos ahora que es Spain Export Film and Television.com que es el portal de exportación de contenidos y de servicios españoles en el exterior. Todo ello ha sido posible porque, en realidad, habéis estado siempre presentes, siempre habéis estado apoyando esta editorial, cada uno en su sector, cada uno en su faceta, pero lo habéis hecho sin cesar. Por lo cual, esta revista, si Antonio me lo permite, yo creo que es un poco de todos. Esta editorial es de todos. Dentro de poco Antonio os mandará alguna información más, me ha comentado antes. Así que antes que podamos disfrutar de nuestra fiesta, de nuestro aniversario, eh, voy a invitar a Antonio a que suba para brindar por 60, este 60 aniversario tan espectacular y tan increíble. Por 60 años más. 60 años más para, para todos, y por supuesto, vamos a esperar porque hemos entrado retrasados con las copas. Y por supuesto, quiero veros aquí a todos dentro de 10 años con las empresas más grandes, con las empresas vivas, por supuesto, pero más grandes, como pasa en todos los países de Europa. ¿Eh? donde todavía existe, como en nuestros amigos y vecinos franceses, la Gomón o la Pate, que es una pena que aquí, como digo, los que tenemos más de 60, como empresa, eh, no como persona, sino como empresa, los que tenemos más de 60, podríamos sentarnos en una mesa de estas a jugar al póker. Entonces, espero que para dentro de 10 años nos volvamos a ver aquí o en otro sitio mejor que a lo mejor todavía encontramos algo mejor, como el barco aquel famoso de nuestro festival, querido festival de Málaga, y podemos celebrar que seamos un país de verdad integrado en la Unión Europea, y no el farolillo rojo, que andamos ahora muy cerca de Portugal y de Grecia, muy cerca, demasiado cerca. Ahora ya tenéis todas copas, pues un brindis por todo lo que he dicho, que es mucho pedir. Salud.